Bueno, seguimos con más información y siempre con invitados especiales. Bueno, Luis Bollmann, más allá de un amigo personal, vive en Los Cocos Vivo en y, Los Cocos. bueno, un amante de la naturaleza, también profesor, y en esta oportunidad viene a invitarnos, invitar a la población también, Sí, para a que todo el asistan de público. un evento importante que quiero que él mismo lo cuente. Luis, ¿cómo Bueno, estás? ¿cómo estás, Sergio? Gracias. Hola a todos. Bueno, la invitación es para el próximo sábado, porque acá en la cumbre queremos hacer con una amiga también, con Natalia De Luca. Acércate un poquito más al Sí, micrófono, por favor. bien, con Ahí está. Natalia De Sí. Luca, una propuesta para reconocer especies, para sensibilizarnos, tomar contacto un poquito más con el ambiente y tener lineamientos básicos de siembra y producción de esas nativas. Entonces sería como un taller teórico práctico para hacer una parte de salida de campo, que veremos, la convocatoria está para hacerla tempranito porque está pegando sol fuerte en la zona del Cristo, y de ahí vamos a caminar en función de los intereses y lo que vayamos viendo, sin mucho esfuerzo, pero básicamente fotografiando, observando, etcétera, mirando y aprendiendo. Y después viene una parte en la sala Carafa, donde vamos a hacer una parte práctica ya con plantas ornamentales, con algunas semillas que podemos traer ya nosotros, que tenemos, el sustrato, el secreto para germinarlas, para reproducirlas y bueno, para empezar a cultivarlas. Luis, está muy bueno esto, me encanta. Si podemos, te vamos Sería a un gusto, acompañar. sí, sería un gusto, por ¿Para quién está supuesto. dirigido esto? Porque hay práctica y hay salida un poquito al campo. Sí, Mínimamente y tenés que estar. mínimamente, pero digamos 10 años hasta 100 años, Bien, bien. 110 años Estamos también. ahí dentro de ese. Estamos en el, yo también estoy todavía en el rango, para ir a conocer, disfrutar y bueno, también que sea interactivo, ¿no? Con Natalia De Luca, que trabaja en el Ceprocor, y te contaba detrás de la cámara que tenemos varios proyectos para resguardar algunas plantas que están en peligro. Bueno, tiene una experiencia muy grande, conoce muchísimo sobre la mejor manera de germinar la especie, de cuidarla, reproducirla. Yo tengo, bueno, también una formación intensa con lo que es Sí, reconocimiento, la claro. fotografía, entonces nos Tenés complementamos presentaciones bien. de libros, Luis, ¿cuántos libros he hecho? Entonces la idea es dar un poquito el panorama y hablar también un poco de la sociedad en la que estamos, cómo impactamos en el ambiente, sin ser pesimistas, ¿no? Pero sí ser realistas y ver el impacto que generamos, reconocer que hay muchas especies hermosas y bellas, pero que no son nativas, y hay muchas otras muy bellas que sí son nativas y que merecen un lugarcito en el jardín, o en nuestro espacio geográfico, en la Claro, montaña, directo, ¿no? Que están ahí. sos como también la persona autorizada, digamos, en opinar preguntas como esta, por ejemplo, tantos incendios que tenemos en la zona, ¿no? Sí. ¿Cuánto va dañando la naturaleza, Luis? Eso, ¿va impactando a la brevedad, a corto plazo, a largo plazo? A largo y a mediano plazo, de manera inmediata y más en esta época donde ya las especies están rebrotando, esperando la lluvia y empezando con su ciclo de reproducción y de producción de semillas, interactuando en una red que no se conoce del todo, con muchos bichitos ahí, visitantes florales, polinizadores. Hay una red de vida que se ve muy afectada, sobre todo porque los incendios, si bien forman parte del ecosistema del Chaco Serrano, no con la frecuencia e intensidad con que se dan en los últimos 100 años, 50 años de esta parte. Complicado. Vamos teniendo cada vez menos bosque, Luis. Y tenemos un 4 o un 5%. Nada Es más. alarmante, es alarmante. Pero sí, muchas áreas, vamos a tratar de ser positivos. Sí, por supuesto. Muchas áreas que podrían, con un trabajo de preservación, de conservación, con una gestión detrás y con el apoyo de todos los vecinos, que es imprescindible, se pueden recuperar a mediano y a largo plazo. Hay muchas zonas que tienen todavía las plantas que pueden rebrotar, las semillas, el banco genético. Hay que cumplir con algunos criterios básicos, que no se siga quemando. Claro. Tal vez aislar un poco el ganado, focalizar dónde vamos a urbanizar y dejar áreas protegidas para que se recupere esto que casi no tenemos, ¿no? Y estamos hablando de ventajas como el turismo, es decir, concretas, directas, Claro. económicas, y otras que ni siquiera tienen valor, por ejemplo, el agua. Luis, me parece muy bien lo que se hizo en Los Cocos hace unos días, ¿no? De este Exactamente. plan de forestación.
1000 algarrobos chiquititos, la mayoría de ellos, hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos mucho, ahí está el talón de Aquiles. Muy chiquitos. Muy chiquitos. Pero está bueno, no está bueno el esfuerzo, digo. Yo rescato que fue un esfuerzo en conjunto, es decir, trabajó en el hotel de Utgra, trabajó el IPEA de los Cocos 343, estuvieron mis alumnitos de quinto año ahí, plantando. Gente de Córdoba Ambiente, por supuesto, que proveyó las plantas, y la Municipalidad de los Cocos también con el apoyo, y los bomberos. Así que muchos actores sociales para lograr el objetivo de poner el arbolito. La ventaja es que están en un lugar así urbano, en donde por ahí es más fácil cuidarla, echarle un poquito de agua. Ojalá. Proteger y hacer una cazuela sería importante en este momento para que la bordeadora no vuelva a pasar y la liebre tampoco. Sí, ni los caballos que lo comen. Ni los caballos que lo comen, o la liebre también. Claro. Entonces, con un poquito de agua, suerte y ayuda, creo que algunas van a prosperar. Luis, te agradecemos mucho. Estaremos difundiendo esta actividad que van a hacer el próximo sábado 26, sábado del mes. Sí, una acotación. Dígame, chiquitita. El teléfono que aparece es el mío, y yo vivo en medio de los Cocos, en una parte elevada donde no tengo señal, entonces estaría muy bueno a los interesados, porque hay un cupo de mínima y de máxima. Bien. Si logramos en la semana un cupo mínimo de asistentes, lo vamos a dar, si no tenemos que seguir esperando un poquito. Bien. Con un costo sugerido para la logística, también está. Ah, bien. ¿Cuánto es? 1.600 pesos es lo que se pensó. Bien. Pero igual se puede hablar. Pero sí sería bueno que se contacten vía WhatsApp para los interesados, para ir reservando, ir viendo el cupo, que no sea de que no pongamos tener lo mínimo, y para no excedernos también, para que pueda ser personalizado y que sea fructífero para la gente. Luis Bollmann estuvo con nosotros, gracias. Bueno, no, muchas gracias y hasta pronto.